Hola, mi Los Canarios. Hola, mi YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre, aquí estamos ya casi liados, 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 liados ya. Que ya vamos a empezar ya mismo la cría. Ya mismo tenemos el mundial aquí también, lo harto. Que está todos los paros estos de aquí preparados a ver qué pasamos con el mundial. Mira que es allí. Estoy muy contento con aquí. Aquí están todos comiendo ahora mismo pienso, la verdad, no tiene ya ni pigmento, no tiene absolutamente nada, ni esto aquí, los albinos tampoco, los amarillos, las blancas están aquí también liados, que en fin, que habrá que escogerlos, vamos ya a coger para el mundial, se acabó y a tirar para adelante. Pues señores, empezamos el primer tratamiento antes de la cría, vamos a ver, los paros están ya. Los paros como están, vamos a ver, mirad. Mirad. ¿Ves? Los paros están más sanos que una pera. Sanísimo, sano, ¿eh? Sano, 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 pero sano, ¿eh? Mirad las cagadas. Cagadas sanas, están los paros que. Eso en fuego, mira, es lo que debe ver, mira qué macho, roja blanca, mira qué machito. Por fin, señores, a lo que iba. Primero los tratamientos, vamos a empezar. Si podéis, si podéis. Esto es que cada uno haga en su casa lo que le dé la mismísima gana. Empezando por ahí, vamos a empezar por la base esa. Segundo. Cada uno que trate como le dé la gana. Tercero, esto no es una referente para que tú lo hagas. Esto es lo que hago yo. Porque a mí me funciona. Es decir, yo no voy a hacer crítica a ningún veterinario, pero siempre que le envío ese, me envía tres cosas. O que tiene cándida, que son hongos, que tiene coccidio y que tiene coccidio y bacterias. Y que tiene bacterias. Siempre, 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 siempre todos los años. Al final llego a la conclusión que le tengo que hacer los tres tratamientos. Punto. ¿Por qué? Porque yo se lo hago, están sanos, pero yo se lo hago. Yo los veo sanos, pero se los voy a hacer. ¿Por qué? Porque veo los paros fuertes, los paros pasar con un tormentón del carao, los paros, lo que. De hecho, es que hacer tratamiento todo, hasta lo que van en concurso. Cuando vienen de concurso, hacen el mismo tratamiento. Y señores. Que esto no es lo que hago yo, lo que hago yo, que tú lo quieras hacer, hazlo. Que tú, cualquier duda, llámame a la tienda del canario.com, que aprovecho ya también, que a un 10% de descuento hasta el día 1, hasta el día 31, un 10% directo, es decir, directo. Compra hoy y aprovecho también. Os voy a explicar cómo lo hago yo. Yo estoy aquí con los zapatos de trabajo, los zapatos de charol, con los zapatos de charol, y vamos que nos vamos, mirad. Uno utiliza el Ambaico, otro recuperador, otro no sé qué, otro no sé cuánto. Yo utilizo esto y ya está, y lo veré, a lo mejor para todos los paros muertos. Ya digo yo que no. Pero mirad lo que utilizo yo, mirad, señores. He utilizado 10 kilos de pienso que están ahí. El pigmento blanco de fondo, porque después aquello van a otro, ¿eh? Es decir, la nieve de grasa que está aquí, mirad la nieve, mirad, pienso. Esto es hembra, ¿eh? A los machos va distinto. Los machos utilizo ya mismo el pienso directo y se ha acabado. Los machos ya pienso directo. La hembra me queda esta remesa de comida, otra remesa de comida, tres remesas como esta y ya utilizan pienso. Y ya se acabó. A partir lo que el 15 o 16 de enero, los paros ya están comiendo literalmente pienso. Y se ha acabado. Pienso y ya lo veréis ustedes con su. Ufa Multipower, que ya lo enseñaré, que ya mismo lo tengo por aquí todo puesto, el cárcel y todo, que tengo ahí pesa de cosas, ¿qué hace? Madre mía, no se para, mirad. Pienso preparación a la cría, nieve de grasa, el pigmento blanco, un kilo de Bresma, que le he metido aquí. Y la pasta de pineta, que ya la he dicho yo que lo he utilizado, que está por aquí debajo. Mira, aquí llega la pasta de pineta, mirad, ¿lo veis? Estos más o menos son, pues vamos a hacer, 9 y 10 son 19 y un kilo de bresma son 20, 22, 22 kilos. Esto viene en 50 gramos y viene a 2 kilos por dentro. Esto me aguanta a mí
4 o 5 días de tratamiento, lo que dura, más o menos. Lo que trata el tratamiento de coccidio. Que pone aquí la de esto, mirá, pues mirá. Esto lo acabo yo de empezar ahora mismitico. Ahora. Viene aquí, mirá, lo ves, blanco, que no da dores, que es absolutamente blanco. Blanco, y lo que me interesa es el dore, ¿eh? El cocimir, ¿vale? Que para coccidio, que todo, las dosis. Te viene aquí, si no lo leí, 3 días y descansamos, otros 3, que son unos 6 días. Pues yo se los voy a dar de un tiro. Es decir, ¿cuánto? Yo le voy a echar la mitad más o menos del bote. Un poquito más. Ahí está, más o menos el 50% del... Le he echado más o menos el 50%. Kilo arriba, kilo bajo. Kilo bajo, kilo no. Gramo arriba, gramo bajo. Esto está preparado para un tratamiento de coccidio. Esto obviamente, la otra mitad va para los machos. Esto va para la hembra, la otra mitad va para los machos. Que eso se lo he hecho a los machos y se acabó. Y cuando se lo coman, se lo acabó. Y voy a empezar por el tratamiento de coccidio, que los paros no quedan delgados, ¿vale? Yo voy a hacer los 3 tratamientos en 3 fases, pues como siempre lo hago, ¿vale? Voy a intentar hacer un corte. No sé qué está pasando también, que tengo un problema con los vídeos, que no lo puedo mirar con el móvil este nuevo. Voy a hacer un corte, lo pongo y lo veréis a ver cómo se lo van comiendo. Espero que os guste, ¿vale? Un clic y lo veis. Un gran saludo, señores.